buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludo por los tres horarios del mundo, porque me ven por todo el mundo. ¿Sabéis quién soy? Soy Gaetano Gallego, desde Cuenca, España, para llevarle la mejor información de ayer, de hoy y de mañana. Y del infinito y del más allá también, ¿sí? Para que ustedes dejen de ser desinformantes, ¿sí? Les traigo una muy buena noticia y ya arrancamos con una noticia internacional. O sea, que no es de aquí de España, cuando es internacional, no es del Inter, es de afuera, ¿eh? En Buenos Aires, Sudamérica, ¿eh? Es una capital gracias a nosotros, ¿no? En Buenos Aires se llevó a cabo una reunión de famosos actores y capos cómicos. Entre los invitados estaba el gran actor Daniel Messerguer, que es un gran cómico, es un fenómeno. Cuando se le preguntó a Daniel Messerguer si recordaba al capo cómico, al gran capo cómico Alejandro Vega, ¿quién es? Este respondió que no quería que le mencionaran ese nombre. Dice, no me hablen de Alejandro Vega, no lo quiero escuchar, no me lo nombren. Entonces le preguntaron por qué estaba enojado con ese gran actor cómico Alejandro Vega, y Daniel Messerguer dijo, porque siempre me robaba el disfraz de payaso y no sé para qué lo quería, porque él nació siendo un payaso. Bueno, seguimos con las noticias geniales. ¿Esta quién habrá hecho? La mujer, seguro, la mujer del productor Santiago Gaitán, Gisela, que es la que manda en la casa. Él tiene que limpiar, cocinar. Qué lindo, ella la mandonea y este me manda cada estupidez. Esto ha sido todo por hoy. Los dejo con el rincón de fans, donde actores, malabaristas, cómicos, payasos, funcionarios, corredores, pilotos, genios, todo el mundo, actores famosos, me mandan un mensaje de admiración hacia mi talento y mi persona. Será hasta el próximo boletín. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Ole, ole, ola! ¡Vamos, flaco, todavía! ¡Ale! Bueno, ¿cómo andás? Compañero, ¿te acordás? Las cosas que hemos hecho juntos. Bueno, quiero mandarte un gran abrazo, desearte lo mejor. Sé que sos un gran... Bueno, sos una buena persona. Y te extraño mucho. Y quería decirte que los videos que estás haciendo son pésimos. Disculpame.